Bueno, última de las entrevistas en este programa de hoy aquí en Martes 12. Está con nosotros Leandro Cavaco, ese es su secretario de Industria dentro del Ministerio de la Producción. Gracias por venir. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hablábamos recién con la diputada, ¿no? Los temas que Chubut necesita trabajar. Ella decía la demanda en producciones, generar puestos de trabajo genuinos. Bueno, en eso están en el Ministerio. Creo que están diseñando. Me gustaría arrancar por acá porque hablamos algo en la presentación de la nueva ley, de ese borrador que está dando vuelta. Están hablando con Arción y antes de enviarlo a la legislatura. Para producción, ¿qué se puede esperar? O por lo menos, ¿qué idea tienen ustedes que están hoy adentro del nuevo área de producción? Mira, Pablo, el tema de producción y de no solamente de producción, sino también del cambio, de la modificación de la matriz productiva de la provincia, es claramente uno de los ejes de gobierno de que planteó Mariano Arcioni unos meses atrás. Y afortunadamente consideramos que ese es el camino correcto, porque, como bien decías vos, es necesario la generación de nuevos puestos de trabajo, es necesaria la radicación de nuevas industrias, es necesario que tengamos nuevas herramientas, y cuando digo herramientas me refiero también a nuevas leyes que promuevan y apalanquen todo lo que tenemos acá para brindar y para otorgar al sector, tanto emprendedor, pyme como industrial, que tenemos en la provincia o que podemos invitar a que se radique en la provincia. Entonces, me parece que este camino de ir agregando herramientas, como te decía, de ir trabajando fuertemente con el sector exportador, de ir trabajando fuertemente con el sector emprendedor, con el sector pyme, de haber generado, que ya es un hecho y es una realidad, la primera agencia provincial de emprendedores y pymes, que ya tiene su ley, que la sustenta, que salió el año pasado, de haber anunciado los lineamientos de lo que está haciendo el Plan Estratégico de Comercio Exterior de la provincia de Chubut, allá por el mes de enero, junto con el ministro de Producción, Alonso, y junto con el gobernador Mariano Arcioni, es justamente el camino que tenemos que trazar para que nosotros podamos generar estas leyes y estas herramientas, valga la redundancia, que van a trascender funcionarios y que van a quedar para el correcto funcionamiento de todo este sector, para apalancarlo y para impulsarlo, que me parece que es lo que se necesita, ¿cierto? El gobernador en su campaña y en otras charlas que hemos mantenido con él, insiste con el tema de agregado de valor a los productos que se producen en Chubut, ¿no? Sí. Para una mejor calidad exportadora. ¿Hay proyectos de ley en marcha que, digamos, sostengan o le den incentivos a quien dé agregado de valor en materia fiscal provincial, en materia de subsidio, a la energía, por ejemplo, hay algo de eso? Mira, te respondo de dos maneras. En primer lugar, estamos trabajando en los borradores de los proyectos de ley, estamos trabajando junto con el equipo también del ex ministro de Economía Peirano, que se ha acercado a la provincia y está recopilando información y las opiniones de los sectores directamente que influyen directamente en el tema. Por otro lado, yo considero y pienso y estoy convencido de que tenemos que trazar dos caminos paralelos en este sentido. En primer lugar, tenemos que ver qué tenemos nosotros desde la provincia para poder otorgarle a las industrias para que se radiquen, qué les vamos a ofrecer nosotros como provincia. Y por otro lado, y eso tiene que ir por un camino, y por otro camino, que si bien son paralelos, se complementan, qué podemos generar con Nación para darle también estos beneficios a la provincia. La mayoría de los beneficios, no sé, por ejemplo, beneficio impositivo. Nosotros tenemos ingresos brutos, tasas, sellados dentro de la provincia. Todo lo demás son impuestos nacionales. O sea, nosotros no podemos intervenir directamente en esa cartera. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Bien decían recién energía. Bueno, creo que hay que trabajar también para generar algún tipo de acuerdo para que la energía para las industrias tenga algún valor diferencial o un acompañamiento que pueda ser más sencilla la instalación de las industrias aquí. Entonces creo que nosotros tenemos que mostrar lo que tenemos, levantar esa bandera y luego sí pararnos fuerte y sentarnos y reclamar o negociar, mejor dicho, lo que nos corresponde para poder generar ese desarrollo que tanto se necesita. Además que esto no es nuevo, es histórico, siempre o en cualquier provincia a la que miremos van a tener un fuerte aporte primero de la provincia en la que están marcando las empresas y después un gran acompañamiento por parte del Estado Nacional. Con lo cual, hay que aunar las políticas en ese sentido, sentarse en la mesa y tratar de traer todo lo que sea posible para que esto se concrete y sea algo real y que sea sustentable en el tiempo también. Lo que sucede, si no, es que luego se retiran estos beneficios y termina sucediendo que el negocio no es rentable, no es sustentable y estaba funcionando por un apalancamiento del Estado.
Nosotros, o yo por lo menos, consigo el Estado desde el lugar del acompañamiento, en este caso al sector que me toca, de la cartera que me toca dirigir, lo que no quiere decir que tengamos que estar subsidiando constantemente. Por el contrario, tenemos que acompañar, sentarnos, trazar los primeros, caminar los primeros pasos juntos y luego tiene que continuar solo el privado, ¿no? Yo quería volver un poquito a lo que preguntaba, sí, para especificar un poquito más. Me parece que la idea, usted me corregirá, es fusionar áreas que hoy pueden estar más dispersas para ser un poco más eficiente esto de ejecutar las políticas. Uh-huh. Ciencia y tecnología dentro de producción, quizás darle, usted habló recién del comercio exterior, de darle más protagonismo. No sé qué puede pasar con Corfo, que es un área que a veces se choca también con producción. ¿Están analizando todo eso? Sí, hay un borrador que está dando vueltas también de la nueva ley de ministerios. Hoy salió en varios medios gráficos un resumen de lo que teóricamente sería este proyecto. A mí me parece que está bien siempre y cuando se genere una eficiencia mayor del funcionamiento del Estado, que sea más ágil, que sea más dinámico y que no se destinen recursos para lo mismo en dos o tres carteras diferentes. Me parece que un poco el objetivo es ese, ¿no? Tenemos que, de alguna forma, tirar todos para el mismo lado e ir por el mismo camino. Y justamente por esto también, que te marco ahora, es que estamos generando estas agencias de emprendedores y pymes, lo que está haciendo el alineamiento del Plan Estratégico de Comercio Exterior, que tiene como objetivo máximo crear una agencia. ¿Que son entes mixtos? O sea, ¿cómo funciona la agencia a diferencia de...? Exactamente, son entes mixtos. La Agencia de Emprendedores y Pymes tiene un órgano consultivo y un órgano directivo. El órgano directivo está conformado por los ministros que tienen en su cartera temas correspondientes a emprendedorismo o pyme. Lo que sucedía es que había 5 o 6 ministerios con programas para emprendedores y hacíamos todo más o menos lo mismo. Entonces, de esta forma, se logra unificar todo y trazar una línea estratégica en conjunto de desarrollo y justamente optimizando recursos. No vamos a hacer, si vos tenés el Ministerio de Familia, yo tengo el Ministerio de la Secretaría de Industria y vos tenés Economía y los tres tenemos programas de emprendedores, bueno, juntémonos, hagamos uno más grande bien y optimizando recursos. De esa forma se generan sinergias y creo que es la manera de que las cosas realmente sean, vuelvo con la palabra sustentable, porque esto tiene que perdurar, no es que mañana nos vamos nosotros y desaparece todo, no, esto tiene que seguir. ¿Y por qué va a seguir? Porque además del órgano directivo, que lo conforman los ministros, está el órgano consultivo. El órgano consultivo está conformado, en esta agencia en particular, por cámaras de la provincia que tienen de comercio, que tienen que ver con todos estos temas, por las agencias de promoción provinciales de producción y otros actores del ecosistema PYME y emprendedor de la provincia. Con lo cual, esté quien esté, ese órgano directivo va a seguir funcionando y va a ser ese órgano el que apalanque y el que empuje al órgano directivo para que tome las decisiones y continúe con las políticas a desarrollar en el sector, ¿cierto? Entonces, un poco esa es la filosofía. Lo mismo va a pasar con la Agencia de Desarrollo, Inversiones y Promoción de las Exportaciones, que es el objetivo máximo de todos estos lineamientos del Plan Estratégico de Exportación que lanzamos en enero. Lo pensamos en 3 etapas. Cada una de las etapas tiene una duración de 6 meses. Hemos terminado la primera etapa, hemos cumplido todos los objetivos que nos hemos propuesto en esta primera etapa. Uno de ellos era justamente relanzar la Dirección de Comercio Exterior, que vos me preguntabas recién de la provincia. La dirección existía en el organigrama, pero estaba acéfala hacía varios años. Le hemos dado la identidad que corresponde, le hemos dado de vuelta al lugar que se merece y hoy ya es una realidad, hoy ya tenemos una nueva directora de Comercio Exterior de la provincia de Chubut, la licenciada en Comercio Exterior, Belén Stutz, que además tiene posgrados en la materia, tiene experiencia, está trabajando muy bien, se incorporó hace poco menos de un mes y entendió perfectamente cuál es la dinámica del trabajo que estamos llevando adelante y ya está trabajando y está metida de lleno en todas las los planes que tenemos para esa área. Otro de los objetivos que nos propusimos y que también cumplimos fue lograr sacar el sello de identidad de origen Chubut. Ese sello hoy también ya existe, ya es una realidad. Ya hay más de 40 emprendedores que han certificado el sello. Y lo bueno de esto es que no son solamente un logo que se va a poner en un frasco, en una botella o en cualquier producto que salga de Chubut para cualquier otra provincia o para el exterior, sino que también tiene la ley que lo sustenta, con lo cual esto también va a perdurar en el tiempo. La ley está en la legislatura para su tratamiento, aún no se ha tratado, pero ya está para que se trate. Otro de los objetivos que pusimos en esta primera etapa de estos lineamientos fue el achicar asimetrías entre el sector PYME emprendedor para con el mundo exportador. ¿Cómo se achican asimetrías? Generando las capacitaciones correspondientes. Es así que ya hemos dado más de 2 vueltas, esta estamos por la tercera vuelta recorriendo la provincia con las capacitaciones.
El día lunes, este que pasó, estuvimos en Trevelin haciendo una capacitación sobre costos de exportación. Hoy en Lago Puelo la misma capacitación. Mañana en Esquel nuevamente costos de exportación y se suma Diego Delfino con plan estratégico de negocios. El día jueves aquí en Trelew va a estar Diego Delfino, también otro capacitador, consultor, dando esta misma capacitación. Y el jueves mismo, mañana, pasado mañana, perdón, en Comodoro Rivadavia, Carolina Marín hablando sobre marketing digital, venta en redes sociales, posicionamiento web, etc. Con lo cual, y entre paréntesis, tenemos una recepción increíble. Se ve que había una demanda insatisfecha en ese sentido en la provincia, porque las capacitaciones todas se llenan, están repletas, queda gente afuera. Para la Comodoro Rivadavia ya es más de 120 inscriptos para el día jueves. En Lago Puelo hoy alrededor de 25 o 30 personas, por una localidad chica, que hayan 30 personas en una capacitación sobre costo de exportación, me parece un número más que significativo e importante. Y también lo bueno de recorrer los lugares y de ir con esto y con este tipo de políticas o con esta política que es parte de un gran paraguas de una política de Estado que estamos generando, que tiene en su espíritu ser una política de carácter federal. Y lo digo y lo remarco porque justamente por eso hay que ir a todas las localidades o a la mayoría en la que podamos llegar. Y la importancia de esto radica en que cuando uno tiene la suerte por ahí o la obligación, mejor dicho, de recorrer y de estar en contacto con los productores y emprendedores de los diferentes puntos de la provincia, siempre me llevo la misma sensación. Siempre redoblo, me vengo con energías recargadas y con más ganas de seguir porque vemos que en cada punto y en cada lugar tenemos emprendedores, pymes, cooperativas de trabajo que están generando valor, que están agregando valor, que están transitando este camino de que es lo que necesitamos para el cambio de la matriz productiva. Sin ir más lejos, cuento una pequeña anécdota y ya, si quieren, cambiamos a otro tema. Hace 2 o 3 semanas estuvimos justamente en Esquel, que se termina de conformar el órgano consultivo de la Agencia Provincial de Emprendedores y Pymes, lo cual fue un evento muy importante, una duración de 2 días, con disertantes, cientos de personas, bueno, fantástico. Aproveché, estaba en la cordillera y recorrí un poco y estuve en El Hoyo, en Trevelin, en diferentes lugares. En El Hoyo hay una cooperativa de trabajo, de gente, de, por supuesto, de la localidad, se llama Cosertec. Ellos están exportando desde El Hoyo, o sea, están exportando desde El Hoyo, han diseñado y han mejorado una máquina lavadora de lana y están colocando el producto, esta máquina, la están exportando a Perú. Ya realizaron una primera exportación. Tienen otro pedido de presupuesto también para Perú y otro para Ecuador. Y además venden esta máquina a lo largo a lo ancho en diferentes partes del país, diferentes provincias de Argentina. Con lo cual, ¿cómo no vamos a estar presentes en esos lugares si tenemos esta gente, estos emprendedores, que son los que realmente van a lograr modificar esta matriz productiva? ¿Y por qué se insiste con esto? Porque eso es lo que termina generando trabajo genuino. Ese agregado de valor es lo que termina generando el derrame de eso. El resultado es muy sencillo: más puestos de empleo, ¿cierto? Más reactivación de economías regionales. Posicionar más a Chubut dentro de la región de Latinoamérica y del mundo, con el sello de distinción que la gente identifique, no solamente a la Patagonia, que ya es una marca que vende por sí sola. Nosotros consideramos que Chubut también puede vender por sí solo. Recién escuchaba la entrevista anterior que teníamos una provincia extremadamente rica. Es extremadamente rica la provincia. Ahora, eso quería preguntarte hace un rato. ¿Qué productos está haciendo la provincia en condiciones de ir a mercados extranjeros? Vos nombraste uno, de exportar, digamos, no sé si es porque son productos gourmet, que son productos para un nicho muy determinado, son productos masivos. ¿En qué lugar estamos, digamos? ¿Qué productos estamos generando? Después de los clásicos, ¿no? Los que vienen del petróleo, la metalmecánica. Sí, bueno, la matriz es... Aparte de los clásicos, digo, ¿no? La matriz extractiva, como bien dijiste, o sea, la exportación es la provincia de Chubut, que es la cuarta provincia que más exporta. Claramente la balanza se inclina hacia 3 sectores, que es aluminio, petróleo, pesca y hidrocarburos. Más allá de eso, que es justamente donde tenemos que trabajar nosotros, tenemos un abanico enorme de productos. Ahora, hay emprendedores y pymes que ya están exportando, entonces hay que tratar de profundizar y potenciar esos mercados. ¿Pero qué buscar rubro, otro. Leandro? ¿Qué y tenemos rubro. Delicatessen. Como te dije recién, esta gente exporta maquinaria, exporta diseño, exporta valor agregado. Tenemos el sector cerecero que se abrió China y han tenido una excelente experiencia con el producto nuestro, con nuestra fruta en China. Y hay una demanda totalmente insatisfecha, con lo cual ahí hay que trabajar muy fuerte. Para tener más volumen hay que invertir, y no hay que invertir poco, hay que invertir unos cuantos millones de pesos para generar las condiciones necesarias, para generar la cantidad de hectáreas que realmente se puedan cultivar con las inversiones en riego. Esto es un proyecto que estuvimos charlando con... Pero el otro día reunidos con el ministro, con Hernán, estuvimos
reunidos con el sector cerecero y nos planteaban, nos presentaban también un anteproyecto que tenían, extremadamente interesante. Pero bueno, hay que buscar los fondos, ver las condiciones, esa gente necesita también años de gracia para poder pagar los créditos. No quiero decir que no se pueda hacer, al contrario, estamos buscando la forma de poder llevarlo a cabo. Entonces ahí tenés un sector. Por otro lado tenés el sector vitivinícola de la provincia de Chubut, que está creciendo muchísimo, con un producto que está posicionando en el mercado de una manera, en el mercado internacional, de una manera gratamente sorpresiva, que han ganado medallas de distinción en diferentes ferias, exposiciones y catas del mundo. Con lo cual, creo que ese sector tiene muchísimo potencial y muchísimas posibilidades de crecer y de seguir insertándose y de posicionar también al vino de la provincia de Chubut dentro de Argentina como una imagen marca, que eso a lo largo del tiempo termine siendo que la gente agarre un vino y no solamente sea Mendoza, sino que también pueda distinguirlo con nuestra provincia, porque realmente tenemos una calidad excepcional en ese sentido, y los emprendedores que trabajan en ese sector es gente que está constantemente, trabaja de sol a sol y le mete mucho y empuja muchísimo, porque son proyectos y emprendimientos que tienen unos cuantos años de maduración hasta que se terminan viendo los resultados. Con lo cual, ese sector hoy ya está en condiciones de empezar a mirar, mercados, a salir y ver mercados. Por otro lado, tenemos el sector, tenemos un clúster cervecero dentro de la provincia de Chubut, que hay que buscar mercados también para ver de qué manera podemos potenciarlo. Hay proyectos, una empresa de Puerto Madryn tiene un proyecto muy bueno para generar un diseño y una marca de ropa chubutense que hacen ellos, bueno, seguramente las conoces, a la gente de Saranto. De Saranto. Están trabajando muy bien. Han sido seleccionados por CAME como uno de los ejemplos nacionales. Yo quería detenerme, Leandro, la última de mi parte. Te voy a dar un adelanto que en realidad lo vamos a estar anunciándolo, lo va a anunciar el gobernador, que son los ganadores. Son los ganadores. Ah, pensé que era el ministro nuevo. ¿Dijo eso? No, el gobernador de la provincia va a estar anunciando esto. El Saranto es uno de los ganadores de las tres becas que dimos en el concurso este, Tu Negocio al Mundo. Con lo cual es ahí donde tiene que estar el acompañamiento. Por otro lado tenemos la empresa de Agua Horizon en Río Mayo. Ahora, quería detenerme en algo. Y podríamos seguir con mil sectores y rubros más. Quiero centrarme yo, porque hemos venido hablando mucho de Trelew. Trelew Rawson, el conglomerado que ahora volvió a tener índice de desocupación de los más lamentablemente altos del país. ¿Cómo lo ven en producción cuando hablan el perfil al que puede Trelew, que ha perdido su parque industrial en gran parte, su capacidad de producción, en una ciudad de servicios que hoy se la ve muy decaída? ¿Qué perfil le ven a Trelew como para decir, bueno, levantar la ciudad, generar puestos de trabajo, no? Mirá, lamentablemente coincido con lo que decís. Es una realidad que está atravesando la ciudad de Trelew, el conglomerado, más que nada lo está sufriendo Trelew. El sector textil está mal, viene en caída, y por un montón de variables y situaciones que han ido sucediendo y que han hecho que la situación llegue hasta este punto. Han cerrado empresas, hay otras que siguen peleando y siguen tratando de conservar los puestos de trabajo, lo están haciendo, están trabajando, pero la realidad es que ha bajado la venta del sector textil sintético de Trelew, y eso es un hecho y no se puede negar. A pesar de eso, nosotros logramos y a pesar de la coyuntura económica y social que estamos viviendo, hemos logrado que en el parque industrial de Trelew se instalen dos, tres empresas, por lo menos desde septiembre del año pasado que estoy en industria. Una de ellas es insumos industriales, van a fabricar cajones de plástico para la industria de la pesca. Deben estar por inaugurar a lo largo de este mes. Están trabajando ya hace dos meses en la refacción de los cascos del parque industrial que se les dio a la provincia. Están dejando todo en condiciones, están esperando que llegue la máquina que la importan desde China, que es la máquina que muele los cajones y los vuelve y los hace, o sea, toda la trituradora y otro tipo de maquinaria que han comprado. Lo interesante de esta empresa es que, por un lado, primero, es una inversión genuina en Trelew, que hacía rato que no teníamos dentro del parque industrial. Por otro lado, bueno, obviamente genera trabajo de forma directa. En una primera etapa son 10 o 12 puestos de trabajo, en una segunda etapa son otros 12 más, más todo el trabajo que está generando por el movimiento de refacción del lugar. Y además genera trabajo en forma indirecta. ¿Por qué? Porque ellos trabajan también con material reciclado, entonces ahí los contactamos con la gente de la cooperativa, una cooperativa
Cooperativa Esperanza, si mal no recuerdo, que también nosotros los acompañamos y le, logramos ceder hicimos un contrato con un privado que tenía un lugar en el Parque Industrial de Trelew para que si están ahí puedan trabajar ahí, estén más cómodos, están trabajando mejor ahí. Entonces hicimos el nexo, hicimos de puente, el Estado hizo de puente en este caso, generamos una reunión entre la gente de la cooperativa, los dueños de las empresas, de esta empresa, para que se puedan contactar y planificar la recolección de los cajones de plástico que ellos necesitan para, o del plástico, del tipo de plástico que ellos necesitan para la fabricación de los nuevos. Y también de esa manera que se contribuye al cuidado del medio ambiente, con lo cual cierra por todos lados. Me parece que esa es la forma que tenemos nosotros desde el Estado. ¿Y qué otras instalaciones más han tenido? Digo, hay otra empresa que se está desarrollando, que está instalándose y está también invirtiendo. La de ladrillos cerámicos. La de ladrillos cerámicos se instaló y hay otra de procesa harina de pescado que se está invirtiendo y están trabajando ya para la puesta en funcionamiento en marcha de la empresa. El problema es que se pierden puestos de a 500 y se generan de a 20. Ese es... Es lo difícil, ¿no? Por supuesto. Es otro perfil, ya hay que olvidarse de las grandes empresas. Lo decía acá el intendente, ¿te acordás? Sí, sí. Es que, ¿cómo hacemos? Por eso yo decía que hay que trazar y hay que pensar estratégicamente de dos puntos de vista. Primero, desde la provincia. ¿Qué tenemos nosotros para dar a las empresas que se radican? Yo soy Estado, vos querés venir a invertir. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesita una empresa que venga a invertir acá? Sí, incentivo, tierra y energía. Necesita energía. O costos más accesibles del pago de energía. Hoy el costo fijo y variable también de energético de una empresa es altísimo. Las facturas de luz y gas que vemos de las empresas son realmente elevadas. Bajó el consumo también de energía, no porque haya sido más baja la energía, sino porque están produciendo menos. Con lo cual, me parece que hay que apuntar por ese lado. Y eso sí lo tenemos en la provincia. Entonces ahí sí podemos intervenir de alguna manera. No va a ser de hoy para mañana. Es un proceso, va a llevar un tiempo, pero tenemos que empezar hoy. No pero tenemos que perder más tiempo. Y después hay un montón de cuestiones más de gestión que se pueden negociar para que las condiciones de negociación, cuando se vienen a radicar empresas grandes, petroleras, Aluar, etcétera, que están trabajando en la provincia, me parece que hay algunas otras condiciones que tienen que ser la base de la negociación para que queden cosas en la provincia, ¿no? Por ejemplo, pago de sueldo a través del Banco de la Provincia de Chubut. ¿Cómo no se genera? De los privados, decís. Claro. Sí, no se paga. Es para el que hay. Leandro, se nos ha ido el tiempo. Se me fue. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos está viendo. Y buena, y a buena ustedes data por lo del vino me encantó. El próximo se puede venir con una botellita de algunas bodegas de acá. Habría que traer, ¿no? Habría que llamarlos y ponemos acá. O dos. Gracias, Leandro. No, gracias a ustedes. Muy amable. Hacemos la pausa, tenemos un quincho. Uy, qué tarde se nos ha hecho hoy. Justo hoy. Ya volvemos.